que no voy a pedir en definitiva la prisión preventiva de doña Débora Belcastro Sáez. A ver, perdón, ¿me cambió algo? Sí, pero para bien de la defensa y de la imputada, probablemente. Ya, déjeme ver porque acá tengo las... Ya, Débora. Débora Belcastro Sáez, voy a pedir cautelares de menor intensidad y en consecuencia no la prisión preventiva. No, Pepe. ¿Solo ella? Ya. Bien, lo tengo. Ya escucho, fiscal, ¿con quién va a empezar? Gracias, señoría. Voy a seguir con el clan Galaz. Ya. Sobre este clan voy a primero decir algún par de cuestiones generales y después voy a ir particularmente. Respecto a este clan, parto señalando que en el informe de unidad del análisis financiero de reservado 120 de fecha 22 de enero del 2019 y sus anexos, existen señales de alerta de la tipología de lavado de activos. Esto lo digo porque engloba tanto el lavado de activos como la mecánica en general. Las tipologías detectadas en dicha oportunidad fueron depósito en dinero en efectivo por montos relevantes de alta frecuencia, utilización de testaferros, adquisición masiva y reiterada de teléfonos celulares, exportaciones de celulares principalmente a Estados Unidos, inconsistencias detectadas por el Servicio Nacional de Aduanas, la relación entre los reportados, vínculos con el delito de lavado de activos y finalmente una situación tributaria y en relación a participación en sociedades. Respecto a los depósitos en dinero en efectivo, básicamente dicen relación con el imputado ya fallecido, Juan Víctor Galaz Rojas, que era el líder del clan. Él desde ya adelantó que recibió depósitos por un monto de 60 millones en efectivo de parte de Alejandro Casanova, respecto al cual voy a pedir más adelante la prisión preventiva, y a su vez también recibe 12 millones de pesos en efectivo del señor Luis Gacitúa, con quien voy a partir solicitando la prisión preventiva. Respecto a la adquisición masiva y reiterada de teléfonos celulares, en ella figuran vinculadas a Alejandra Fuentes, que es a la época de los hechos pareja de Alejandro Casanova, y también en el mismo rubro don Sergio Concha. Para explicar cómo funcionaba este clan, el líder de este clan, don Juan Víctor Galaz Rojas, él falleció el 7 de octubre del 2023 en un accidente de tránsito. Él era quien ejercía el rol de mando, participando en el liderato de la planificación de este programa criminal. Espéreme un segundo. ¿Cómo se llama la persona que falleció? Juan Víctor Galaz Rojas. Ya, o sea, ¿a quién usted identificaba como el líder de...? Así es, sí. Él junto a los brazos operativos que correspondían a familiares, socios y amigos, creó una red societaria compuesta por 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas con la finalidad de posteriormente traspasar y utilizar dicha documentación tributaria falsificada por el mismo o a través de su sociedad denominada YAVE, Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora YAVE, incorporándola dentro de su contabilización y posteriores declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos y también utilizando dicha documentación en sus operaciones de exportación de teléfonos celulares maliciosamente falsas, las que se hacían de manera sobrevalorada o ficticia, y en la que además se presentaban otros documentos ideológicamente falsos necesarios para la confección de tales operaciones de salida. Todo ello con el objeto de obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. El monto del perjuicio total al fisco por concepto de devolución del impuesto, esta es la figura más grave, del impuesto indebido, asciende a 11.594.172.879 pesos. Y el valor aduanero total de las mercancías que declararon exportar en dicho periodo corresponde a 6.622.718.200 pesos chilenos. También voy a referir otro informe de la Unidad de Análisis Financiero, que es el informe 424. En este informe, son cinco hojas, voy a dar solo tres, cuatro líneas. En este informe se señala que el señor Galaz tenía una empresa en Estados Unidos llamada Jubigaro Corp, dedicada a la exportación de celulares, constituida el año 2015, con transferencias por montos de $2.600.000. Y en este mismo reporte de la Unidad de Análisis Financiero, se señala que el Continental Natural Bank concluye que una cuenta de dicho banco podría haber sido utilizada para transar dineros de origen injustificado, o sea, dineros que tenía en Estados Unidos.
La red societaria del señor Juan Galas Rojas estaba compuesta por las siguientes empresas, la diré de manera resumida: Colcel, Electrocel, Celex, Excel, distribuidora de artículos electrónicos Juan Galas Rojas, Inversiones Ansecom, Emance, Janipa, Inversiones y Logística S.P.A., Comercial Winner Export, Compañía Nacional de Telecomunicaciones, LG, distribuidora y comercializadora S.P.A., La Arenas Marketing Digital y Elohim S.P.A. Todas estas son sociedades que el señor Juan Galas Rojas con el resto de la organización crearon para que, en definitiva, al mismo Juan Galas Rojas, actuando como persona natural o a través de su empresa Yavé, simularan la venta de bienes traspasando facturas falsas para que posteriormente el señor Galas Rojas, a través de su empresa Yavé o a través de como persona natural, exportara y en definitiva obtuviera la devolución del IVA exportador. A este, y ya con esto cierro la parte general, también se suma otro reporte de la Unidad de Análisis Financiero número 572 del año 2020, donde señala a un grupo de personas que presentan, por parte de las entidades obligadas a reportar, presentan reporte de operaciones sospechosas, reporte de operaciones en efectivo, que básicamente es una tipología de lavado de dinero. Y en este reporte se nombran a las siguientes personas en dicha tipología: Juan Galás, Olga Barraza, Hernán López Monardes, Luis Veloso, Eduardo Toro Guerrero, José Pávez Canesa, la Sociedad Yavé, Sociedad de Transportes Olga Barraza, la Importadora López y la Sociedad de Desarrollos Industriales. Como vemos, hay empresas asociadas o directamente con personas naturales a las personas que van a ser objeto de solicitud de prisión preventiva en esta audiencia, en esta jornada. Eso es el marco general de cómo operaba este clan. La primera solicitud de prisión preventiva va a ser respecto de don Luis Gacitúa Retamal. No voy a reiterar todos los antecedentes que enuncié el día de ayer. Hay antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, recopilación, y también antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, que ya están en conocimiento de su señoría. En honor al tiempo no los reiteraré. Don Luis Gacitúa Retamal es un proveedor de facturas que figura con una sociedad que se llama LG Distribuidor y Comercializador S.P.A. y le llamamos sociedad mixta. ¿Por qué sociedad mixta? Porque la sociedad LG tanto emitía facturas falsas para que el señor Galás la incorporara a su contabilidad, como también recibía facturas falsas en su propia contabilidad. Por eso funciona de manera mixta. Provee facturas falsas, pero también recibe facturas falsas. Don Luis Gacitúa Retamal desempeña un rol de brazo operativo, dado que es socio y propietario de la empresa, ya lo dije, LG Distribuidora y Comercializadora, mediante la cual emitió facturas ideológicamente falsas a Juan Galas Rojas y a su empresa Yavé. Y a su vez, como dije, incorporaba facturas falsas a su empresa, aumentando el crédito fiscal indebidamente y defraudando en definitiva al fisco. En el informe de fiscalización 35-3 de 2018 del Servicio de Impuestos Internos, establece que esta empresa LG es una empresa que corresponde a uno de los proveedores de Juan Galás y la empresa Yavé. En el informe de recopilación 23 del año 2019, del mismo impuesto interno, establece que el imputado utilizó facturas falsas entre los meses de marzo a junio de 2017, maniobra ilícita que le permitió pagar montos menores por concepto de impuesto a las ventas y servicios, al imputar este crédito al débito del IVA, con lo cual generó un perjuicio de 37.964.717 pesos. En el informe policial 448 se establece que Luis Gacitúa Retamal es representante legal de LG Distribuidora y Comercializadora. A su vez, en otro informe policial establece que LG Distribuidora fue constituida el año 2013 por el imputado y también que el examen realizado a los antecedentes tributarios correspondientes al periodo 2015 al 2023 se puede establecer que los ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos por esta empresa no se condicen con el nivel de inversiones presentados en el año 2019. Respecto de la existencia de la empresa, el día 28 de agosto del 2023, la Policía de Investigaciones concurrió al domicilio que habían consignado ante el Servicio de Impuestos Internos, que queda en Maipú, y no encontraron una empresa
por decirlo de alguna manera, físicamente como tal, sino que el domicilio que correspondía a Las Rosas, 4149 Maipú, es el domicilio personal del señor Gacitúa Retamal. Otro informe policial también da cuenta que el señor Gacitúa Retamal estaba en perfecto conocimiento de la dinámica de exportación de teléfonos de manera fraudulenta por Juan Galás y él mismo como socio o vinculado a la organización, puesto que hay un progresivo que es de fecha octubre del 2023 en que el mismo señor Gacitúa habla con una persona cuya identidad se desconoce y le pregunta si Juan Galás era su jefe y él le dice que no, que más bien el jefe era él, o sea, Gacitúa, pero que trabajaron juntos, agrega, en la UEA de los teléfonos en Bandera, porque en Bandera estaba, al principio de la organización, estaba ubicado, dieron como domicilios comerciales al registro, perdón, al Servicio de Impuestos Internos, un domicilio en Bandera, entonces por eso se refiere a la calle Bandera. A ver, pero, perdón, ¿quiénes están hablando aquí? Está hablando Gacitúa con una persona desconocida. Ya. Esa persona le desconocida le dices, bueno, le estaban contando que había muerto Juan Galás y le pregunta a Gacitúa, le pregunta si Juan Galás era su jefe. Gacitúa le responde que más bien el jefe era él y que trabajaron juntos en la UEA de, comillas, en la UEA de los teléfonos en Bandera. Y también en el día del funeral del señor Juan Galás se hicieron observaciones policiales y se determinó que el señor Gacitúa concurrió al funeral, por lo tanto había una conexión o conocimiento entre ambos. Respecto del delito de lavado de activos, existe la tipología de constitución e inversión o uso de propiedades pantallas. El imputado con dineros de origen ilícito constituyó en febrero del 2018 una sociedad que es Asesorías e Inversiones Directorio Chile, junto a otro imputado que más adelante hablaremos, que es Óscar Larenas. Y con fecha 2 de marzo del 2018, como único socio también constituyó otra sociedad que se llama Servicios Financieros LGSPA. También adquirió un vehículo en diciembre del 2017, que es un vehículo patente GGYS49, evaluado comercialmente en el monto de 9 millones de pesos. Finalmente, adquiere vehículos a nombre de empresas, básicamente como una empresa testaferro, que es el vehículo GGYS y el cual inscribió a nombre de la empresa LG Distribuidora Comercializadora, de la cual es dueño, pero él obviamente lo poseía personalmente y lo utilizaba de manera regular. También el señor Gacitúa se le imputa la tenencia de un arma de fuego, puesto que el día 14 de diciembre del 2023 se ingresó al domicilio de él en Las Rosas 4149 en la comuna de Maipú. Fue sorprendido en posesión de un revólver marca EMGE, calibre .22 corto, número de serie 13814, sin que cuente con la autorización para tener ese tipo de arma. Y el arma se encuentra apta para ser utilizada como tal y en consecuencia también comete el delito de la ley de control de armas respectivo. Eso respecto del señor Gacitúa. Paso al segundo. Don Óscar Larenas Guzmán. Don Óscar, de acuerdo al informe de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, ARA 3 del año 2018, y de un informe policial de la Policía de Investigaciones, da cuenta que durante el periodo de agosto de 2016 a marzo del 2017, proveyeron 299 facturas ideológicamente falsas a 4 empresas proveedoras de facturas de Galás. O sea que hay una tercera capa de proveedores de facturas. Una de las cosas llamativas en esta organización del señor Galás, que yo diría que fue un poco más sofisticada que la anterior, porque existen 3 capas de traspasadores de facturas. Se puede encontrar 3 capas de sociedades en que la de abajo traspasaba la del medio traspasaba la tercera y finalmente esa tercera se la traspasaba al señor Galás, pero eran facturas falsas. En realidad era una orgánica o una forma de operar más sofisticada y, por cierto, más difícil de detectar. A las 4 empresas del señor Galás que le traspasaron factura ideológicamente falsa al señor Larenas son Electrocel, Celex, Electrocel, Celex, Colcel y Excel, a las cuales traspasó un crédito fiscal falso por un total de 647.544.394 pesos. Hay un informe de recopilación de antecedentes de diciembre del 2018 del Servicio de Impuestos Internos que da cuenta de lo siguiente.
que el señor Larenas, a través de su empresa, aumentó indebidamente el crédito fiscal IVA que detentaba su empresa al utilizar facturas falsas, algunas de ellas emitidas por la sociedad administrada por Pávez Canessa. Ahí se cruza con el señor Pávez Canessa. Maniobra ilícita que les permitió pagar montos menores por concepto distinto a las ventas y servicios al imputar este crédito al débito fiscal, lo cual generó un perjuicio fiscal que asciende a 767.055.163 pesos. Registró en su contabilidad 213 facturas ideológicamente falsas. Emitió 31 facturas electrónicas a contribuyentes. Sus proveedores emiten facturas también a los mismos clientes. Presenta declaraciones de formulario 29, esto es IVA, sin acreditar los montos registrados. Presenta formulario 22 de renta sin acreditación ni sustento de cómo determinó la base imponible. Y finalmente, como ya adelanté, registró en su contabilidad varias facturas de las empresas que administra el señor Pávez Canessa. En el informe 3 de agosto del 2018 de la Unidad de Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Aduanas, se señala lo siguiente, todo esto también extractado. La Arenas Marketing se dedicó a la exportación ficticia y comercialización de teléfonos celulares, realizando declaraciones maliciosamente falsas en sus operaciones de exportación, para lo cual presentaban documentos ideológicamente falsos que tenían como único objeto servir de base para la confección de dichas declaraciones de salida. El mismo informe del Servicio de Inteligencia de Aduanas dice, las operaciones de salida son ficticias, por cuanto de la información obtenida por los sistemas informáticos de aduana, sistema de mantenimiento aéreo, el sistema informático del seguimiento en línea de guías aéreas y la información que proporcionó la TAM Cargo y la comparación de los antecedentes y documentos con las carpetas de despacho de los distintos agentes de aduana permiten acreditar la trazabilidad de guías aéreas que realmente amparaban la exportación de material de uso interno de la compañía LATAM, que se llaman guías COMAT, y no amparaban exportación de celulares. A esto me refería el día de ayer que usaron facturas, comillas, duplicadas o falsificadas de LATAM para simular que las habían utilizado ellos, pero en realidad fueron usados por esa empresa aérea. El oficio 34 de la misma unidad de análisis de riesgo calcula el valor de las mercancías declaradas maliciosamente respecto de 6 operaciones por un monto de, en dólares, 788.033 dólares, un valor FOB, que es un concepto aduanero, equivalente en pesos chilenos a 526.144.247 pesos. También consta en la carpeta una carta de don Alex Zelada Yance, que es el jefe del Departamento de Tráfico de LATAM, que remite antecedentes que amparaban la efectiva exportación de material de la compañía LATAM y no de documentos asociados a la salida de teléfonos celulares. También el informe 448 de la Policía de Investigaciones establece que la sociedad Larenas Marketing Digital incorporó los montos netos de las facturas recibidas de los 6 presuntos proveedores referenciados en el formulario 22 sobre declaración anual de renta correspondiente al año tributario 2017, como representativos de costos y gastos del ejercicio comercial 2016. O sea, incorporaron esta factura a su base imponible de renta. No obstante, dice, no fue posible acreditar fehacientemente dicha irregularidad toda vez que el contribuyente no aportó antecedentes durante el proceso recopilatorio. O sea, se le solicitó antecedentes al señor Larenas, no los presentó. El informe policial 449 señala que concurrieron hasta el domicilio de registrado en Equifax respecto de la empresa del señor Larenas y esa empresa no existe. Respecto del lavado de activos, el imputado registra especialmente para el año 2017 ingresos que no se condicen con su nivel de gastos e inversiones, lo que le da una suma negativa de 7.144.030 pesos, o sea, invirtió más de lo que ganó. También presenta inversión en moneda extranjera. Durante el año 2017 realizó con dineros de origen ilícito inversiones en moneda extranjera por la suma de 5.298.000 a través de una empresa llamada Inversiones San Ignacio Limitada. En relación a la adquisición de bienes inmuebles, todo esto en el ámbito del lavado de activos, con fecha 16 de diciembre del 2016, adquirió un departamento ubicado en la comuna de en la comuna de Santiago, en la suma de 50 millones, los cuales pagó al contado. Respecto a adquisición de vehículos, durante el año 2017, adquirió con conocimiento el origen ilícito de los dineros y ánimo de lucro 2 vehículos usados por un monto de 63.108.000
735.410 pesos, que son un vehículo marca Audi, patente CT-CZ37, lo compró en la suma de 14.196.000 pesos, y el vehículo Chevrolet, modelo Corvette, patente HX-KL68, en la suma de 49.438.000 pesos. Además de estos dos vehículos, el imputado hace uso y goce de otro vehículo marca Hyundai, patente FJ-FL23, avalado en 5 millones de pesos, y está inscrito a nombre de un tercero, que es don Alejandro Cuevas Donoso, lo cual constituye una tipología de lavado de activos, que es el uso de terceros para inscribir nombres a nombre del imputado. Respecto de, paso al tercero, que es don Sergio Concha Ríos. Perdón, de acuerdo al informe. ¿Cómo? ¿El nombre? Sergio Concha Ríos. Yep. Respecto de don Sergio Concha Ríos, el informe policial 449 de la Brigada de Lavado Activo establece que es cuñado y colaborador de Juan Galas Rojas, del fallecido Juan Galas Rojas, utilizado como testaferro por este para constituir y representar legalmente la sociedad comercializadora y exportadora Emance, junto a su cuñado y también imputado, que más adelante me referiré, Andrés Galas Rojas. Ellos, o sea, el señor Sergio Concha con el señor Andrés Galas Rojas, facilitaron facturas ideológicamente falsas al propio Juan Galas Rojas y su sociedad Yavé, con la finalidad de permitir a Galas solicitar de manera fraudulenta e ilícita la devolución del IVA exportador, causando obviamente un perjuicio millonario. De igual forma, con esta sociedad, o sea, con la misma sociedad Emance, realizaron exportaciones ficticias de teléfonos celulares. O sea, entregan facturas falsas para que Rojas, o sea, Galas Rojas, exporte y obtenga devolución de impuestos de IVA exportador, pero ellos a su vez también exportaron de manera fraudulenta teléfonos celulares. De acuerdo al informe de fiscalización ARA 3 del año 2018, el Servicio de Impuestos Internos y también de la Policía de Investigaciones, da cuenta que es socio de, como dije, del hermano del señor Juan Galas, de Andrés Galas, en dos empresas, la empresa ANSECOM y la empresa Emance, a la que me referí antes. Empresas, dice, que fueron utilizadas para emitir un total de 266 facturas ideológicamente falsas, traspasando un crédito fiscal falso por un monto total de 1.326.231.778 pesos a Juan Galas y a su empresa Yavé. También el informe de fiscalización, el mismo del Servicio de Impuestos Internos y también de BRILAC, da cuenta que las operaciones de compra y venta que se llevaron a cabo con los principales proveedores de estas sociedades también eran fraudulentas y falsificadas en su naturaleza. El informe ARA 3 señala respecto de la empresa ANSECOM, que emitió 201 facturas falsas, traspasando a Juan Víctor Galas Rojas y la sociedad comercializadora Yavé. El carácter falso de las facturas deriva de las operaciones de las que dan cuenta, puesto que no se realizaron, circunstancia que pudo establecerse a partir de lo siguiente, muy brevemente. Esta sociedad fue constituida en año 2016, representada legalmente por Andrés Galas Rojas. Es una sociedad por acciones cuyo aporte de capital es de 10 millones de pesos, pero presenta compras en el periodo de revisión de 800 millones de pesos. Todavía estamos hablando de Sergio Concha, no hemos cambiado, ¿sí? Así es, ya. Siempre de Sergio Concha, que es socio de Andrés Galas, por sí. Eso se mezclan. Registra compras mayores a sus ventas y también la relación débito-crédito es de 1,03, lo que significa que las compras afectas a IVA corresponden a casi los mismos montos que factura por sus ventas afectas. Esto en términos muy simples, la relación crédito-débito, en este caso que es 1,03, en un pequeño ejemplo se lo digo. Si compro este lápiz en 100, La lógica comercial me indica que mientras mayor precio le saque al revenderlo, es mejor para mí comercialmente. Por lo tanto, si lo compro en 100, debería venderlo, no sé, en 150. Mientras la relación débito-crédito fiscal es más baja, significa que yo compré, por ejemplo, el lápiz a 100 y lo vendí a 100 o a 101 o a 102. Lo que desde el punto de vista comercial es inviable, es ilógico, y lo que significa como trasfondo que lo que están haciendo es calzar los montos de IVA crédito débito. Nada más, no existe una venta real. Por eso se hace la deducción que la transacción comercial es inexistente.
También durante el proceso de recopilación de antecedentes realizado por el servicio, la empresa no acompañó antecedente alguno que acreditara fehacientemente el pago del valor neto de las facturas. No entregaron información. Los ingresos son de 2.415 millones y sus costos directos de 2.260 millones, lo que deja un margen de 154 millones, lo que representa un 6,8% de margen de utilidad por sobre sus adquisiciones, lo que también es lógicamente o comercialmente inviable. También los ingresos y costos del contribuyente para el año tributario 2018 no se ingresan a pesar de haber tenido movimiento durante el año comercial 2017, por lo que la presentación de renta año tributario 2018 se encuentra impugnada y sin devolución. También los principales proveedores de inversiones ANSECOM, desde junio del 2016 a junio del 2017, se pudo determinar que lo que hacen es proveerle a su vez a ANSECOM facturas falsas. El imputado Sergio Concha Ríos también fue observado en el funeral del señor Galás, lo que desde un cierto punto de vista uno podría decir que estaban vinculados o se conocían. Respecto de la empresa Emance, se dedicaron a la exportación ficticia de teléfonos celulares, realizando declaraciones maliciosamente falsas en sus operaciones de exportación. De acuerdo al informe de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana, que es el informe 3, informa que las operaciones de salida son ficticias. Por cuanto a la información obtenida de los sistemas informáticos de la aduana, que no los voy a reiterar, y también las guías aéreas de la TAM Cargo, se determinó que las guías usadas fueron nuevamente las guías COMAT y realmente las guías que ellos pretendían hacer pasar de manera real eran ficticias, pues no amparaban exportación alguna de celulares. El oficio 34 de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana señala que el valor de las mercancías declaradas maliciosamente respecto de 11 operaciones de exportación alcanza un total en dólares de $3.665.104, equivalente en pesos chilenos a $2.423.942.098. También, en respecto de él, consta la carta de, o información proporcionada por el jefe de Departamento de Tráfico de la TAM Cargo, que dice que las guías aéreas de verdad las voló la TAM y no esta empresa. Ya señalé que él concurre al funeral del señor Galás Rojas. También, dentro de los informes WAFA que me referí, se refieren a él como que en relación a él concurren tipologías de lavado, no lo voy a reiterar, lo dije al principio. Él era uno de los nombrados. También respecto de inversiones ANSECOM, que está asociada, como dije, a Sergio Concha y a Andrés Galás, se concurrió a la oficina que se encontraba registrada al menos en registros públicos, estableciendo que la empresa no funciona en la dirección que estaba registrada, que es en Diagonal Paraguay, en Santiago Centro. Respecto a la comercializadora, importadora y exportadora Emance, misma situación, es el mismo domicilio de ambas, de ANSECOM y Emance es el mismo domicilio y tampoco funciona en la dirección registrada. En relación al delito de lavado de activos, en el año 2017, y en relación al ítem adquisición de vehículos, en el año 2017 el imputado adquirió con dinero provenientes del delito el vehículo patente JFCB62, que es marca Toyota, pagando la suma de $13.990.000, el cual posteriormente vendió. Y el 30 de septiembre de 2020 adquirió también el vehículo PHYLA33, en un monto de $11.990.000. En relación a adquisición de bienes inmuebles, en diciembre del año 2016, el imputado adquirió un departamento, el 511, en la calle Holanda, 1860, en la Comuna de Providencia, mediante la compra de una sociedad por un valor de 9.577 UF, que equivale en peso a 252 millones aproximadamente, de los cuales pagó al contado $25.442.000, el resto el saldo en un crédito hipotecario. Dicha propiedad posteriormente la vendió el año 2019. También en octubre del 2021 adquirió otra propiedad en calle Padre Mariano 10, en la Comuna de Providencia, por compra a Alfredo Galás Farías, que es hijo del imputado Juan Galás Rojas, en la suma de 4.027 UF, los cuales fueron pagados en efectivo $24.326.000, el resto en un crédito hipotecario.
También presenta inversión en fondos mutuos durante el año 2015 en el Banco Estado, administradora general, tenía un depósito de 400.000 pesos. Voy al cuarto. Respecto de Andrés Galás Rojas, son exactamente los mismos antecedentes respecto de don Sergio Concha, ya que, como señalé, ambos son socios de las empresas antes referidas. No voy a reiterar la parte relativa a las empresas porque son exactamente los mismos antecedentes. Solo ahondaré un poco más en lavado de activos, donde puedo señalar que el año 2016 realizó inversiones en fondos mutuos por la suma de 124.000 pesos, y también durante los años tributarios 2016-2017 el imputado realizó rescates en fondos mutuos, no tengo los depósitos, sí, pero ahí realizó rescate en fondos mutuos de 28.939.843 pesos. Todo el resto de antecedentes que señalé en relación al señor Concha son exactamente iguales respecto de un Andrés Galás Rojas, y en consecuencia, como dije, no los voy a reiterar, son los mismos. ¿Voy al quinto, señoría? Sí. Don Alejandro Casanova Pincheira, él es un proveedor de facturas y exportador. Como señalé al principio, está nombrado en algunos de los informes de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, de los tres que señalé. Y no solo él, acá igual es importante señalar que dentro de estos reportes figura doña Alejandra Daniela Fuentes, que en la época de los hechos, entiendo que actualmente no, en la época de los hechos, era la pareja del señor Casanova, lo que da a presumir que puede haber sido utilizada por él para algún tipo de maniobras, las cuales voy a ahondar ahora. Como señalé, hay uno de los informes UAF que dice que el señor Casanova Pincheira depositó 60 millones de pesos en efectivo a Juan Víctor Galás Rojas. Lo que hay da a entender que habían transacciones comerciales entre ellos. Otra cuestión relevante a propósito de sus empresas, las cuales voy a señalar, pero no quiero que se me vaya. Dentro de las empresas que él tiene, hay una que se llama Colcel. Hasta el año 2016, él era representante legal de esta empresa, luego sale y entra Raúl Galás, que es pariente de Juan Víctor Galás Rojas. Pero lo llamativo es que ante el Servicio de Impuestos Internos, las solicitudes relativas a temas tributarios, las sigue haciendo Casanova. O sea, respecto a la empresa Colcel, él sale el 2016, pero sigue realizando tramitación tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos. El informe policial 448 de la Policía de Investigaciones establece que él tiene un rol de brazo operativo y mantiene una estrecha relación con Víctor Galás Rojas, como vamos a ver. Es el socio de Galás en las empresas Colcel, Excel, con la cual emitieron en total 462 facturas ideológicamente falsas, traspasando un crédito fiscal falso por un monto total de 2.577.295.405 pesos a Juan Galás y a la sociedad comercializadora Llave. O sea, con estas empresas, Colcel y Excel, traspasaban facturas falsas al mismo Galás como persona natural y a través de su empresa Llave. Actuaban, obviamente, de manera coordinada. Una cuestión llamativa acá también es que respecto de la empresa Excel, en las guías de despacho que presentaban ante el Servicio Nacional de Aduanas, todo esto falsificado, el correo que se consignaba en las guías de despacho era precisamente el del señor Casanova, aun cuando en esa época, en esa empresa, no era el representante legal, solo un socio. Pero en las guías de despacho se consignaban su correo electrónico para efectos de contacto por parte del Servicio Nacional de Aduanas. También ellos tienen una empresa, o formaron una empresa que se llama Elohim. Estamos hablando ya de tres empresas, Colcel, Excel, Elohim. Respecto de Elohim, en su momento eran socios, hasta el año 2017, Juan Galás y el señor Casanova. El señor Casanova sale el 2017, pero quien entra a la sociedad es la imputada, o sea, la señora Alejandra Daniela Fuentes San Martín.
Exactamente, señoría, que es, ya dije, pareja de Casanova. En el informe de fiscalización ARA 3 de noviembre del 2018 del Servicio de Impuestos Internos se señala lo siguiente: Colcel S.P.A. y comercializadora Excel emitieron 462 facturas ideológicamente falsas a Galaz y su empresa. Durante el proceso de recopilación de antecedentes realizado por el servicio, la sociedad Colcel no acompañó antecedente alguno que acreditara fehacientemente el pago del valor neto de las facturas. Además, las operaciones de compra y venta realizadas, dice, por los principales proveedores de sus sociedades también eran fraudulentas y falsificadas en su naturaleza. De acuerdo al informe de la Policía de Investigaciones 448, mediante la empresa Excel, se dedicó junto a Juan Galaz a la exportación ficticia de teléfonos celulares, realizando exportaciones maliciosamente falsas, como referí. El informe número 3 de la Unidad de Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Aduanas concluye que las operaciones de salida de esos supuestos teléfonos celulares son ficticias. Analizaron la documentación que ya he señalado, no la voy a reiterar, y tienen también vinculación con las guías Coman. También usaron guías de la empresa LATAM para simular que esas guías eran de ellos y no de la empresa LATAM, lo cual ya está totalmente acreditado que no era así. Respecto a también información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, en un oficio 34 de la Unidad de Inteligencia, dice que el valor de las mercancías declaradas maliciosamente por Excel, respecto de 10 operaciones de exportación, es de un total de $3,081,523, equivalentes en moneda en pesos chilenos a $2,053,677,523. Respecto también, parte de la información proporcionada por la TAM, por don Alex Celada, dice relación con Alejandro Casanova Pincheira. En el informe policial 448 dan cuenta que constituyó la empresa Elohim junto al propio imputado Galaz Rojas el año 2017 y, como señalé, en septiembre del 2017, o sea, solo 3 meses después de su ingreso, traspasa la sociedad a doña Alejandra Fuentes San Martín, que es la que a esa época era la pareja. También quisiera destacar tres líneas del informe de la Unidad de Análisis Financiero, que es el informe 120, que señala que Juan Víctor Galaz Rojas, en algún momento, de acuerdo a los reportes que hacen las entidades obligadas a reportar, depositó $347,993,000 al señor Casanova. El mismo informe dice que el señor Galaz Rojas, en otra oportunidad, no, perdón, el señor Galaz Rojas depositó $209,287,770 a doña Alejandra Fuentes San Martín, y en el mismo informe UAF 120 se señala que Alejandra Fuentes San Martín es reportada como una modalidad de lavado de dinero en relación a la compra masiva de celulares con tarjeta de crédito. El imputado Casanova Pincheira también concurrió al funeral del líder de la organización, Juan Víctor Galaz Rojas, fue visto, hay fotografías en la carpeta investigativa. Respecto al... hay un informe patrimonial de la Policía de Investigaciones que analiza la empresa Colcel, cuyos socios, ya dije, son Alejandro Casanova y Juan Galaz. Dice que solo tiene movimiento la empresa durante el año 2016 y los ingresos percibidos y los costos asociados a su actividad. Se observa que presentó utilidades en ese año y que también presenta un alto flujo de dinero de ingresos y costos asociados a su giro comercial, el cual corresponde a ventas por mayor de artículos electrónicos. Para los años siguientes no existen declaraciones de ingresos asociadas a su actividad comercial. O sea, es como que hubiera funcionado solo un año, supuestamente. Respecto de la búsqueda del lugar que proporcionaron como domicilio de esta empresa, la empresa no funciona en el lugar, no existe. Respecto a hipótesis de lavado de activos, el imputado mantiene un elevado costo de vida en comparación con su ingreso, no puede justificar sus ingresos versus sus inversiones. De hecho, hay un análisis que hizo con detalle la Policía de Investigaciones, donde llega a los siguientes guarismos. En el año tributario 2018 presenta una cifra negativa de $97,882,003. O sea, la cifra negativa significa que es la parte que invirtió sin haber tenido un ingreso. El año 2019 la cifra se eleva a $150,648,041. El año de 2021 sube aún más, $220,858,000, que no puede justificar, y el año 2022, $12,266,000.
presenta inversión en moneda extranjera, efectuó inversión a través de compra de dólares en los años 2020, 2021 y 2022, por un total de 24.717.148 pesos. En cuanto a adquisición y venta de vehículos, entre los años 2016 y 2018 adquirió vehículos evaluados en la suma de 391.192.859 pesos, los cuales también realizó posteriormente venta de ellos por 394 millones. En relación a adquisición de bienes inmuebles, con fecha enero del 2018, adquirió una parcela por un valor de 15.500 UF, la que pagó al contado. Eso en moneda, en pesos chilenos, son 408 millones, la pagó al contado. Posteriormente, ese inmueble fue embargado por un banco, no tenemos mayor detalle de las razones del embargo. También adquirió vehículos usando testaferro, básicamente utilizando una empresa que se llama Inversiones Nuevo Amanecer S.P.A., posee un automóvil que él utiliza habitualmente, fue visto en vigilancia usando ese vehículo y está a nombre de esa empresa. Voy al sexto. Francisco Ampuero Mesa. Don Francisco Ampuero Mesa es un testaferro del señor Juan Víctor Galás Rojas. Fue visto en el funeral. El señor Ampuero es pariente de la pareja del señor Galás, el cuñado en el fondo, por decirlo en simple. Fue al funeral del señor Galás. ¿Y por qué nos parece relevante su calidad de testaferro en este caso? Bueno, primero, el señor Galás cometió el delito de, no solo él, sino que es parte de este grupo, de devolución de IVA exportador. Por lo tanto, es la hipótesis más grave y que tiene pena de crimen. En consecuencia, él comete el delito de lavado de activos en relación a ese tipo penal, que lo pone en un margen de pena de 5 y 1. Sé que viene la letra C después, pero lo adelanto. El imputado lo que hizo fue comprar y consentir que el imputado Juan Galás Rojas comprara un inmueble ubicado en el lote 4, Manzana G, del sector Rulos de la Reserva Hospital en la comuna de Paine, ocultando, disimulando que, de dicho modo, su real dueño. ¿Por qué se sabe que ese terreno era el señor Juan Galás Rojas? Porque efectivamente don Juan Galás Rojas vivía y se le vio y se observó en dicho lugar y no al señor Ampuero. Simplemente se usó su nombre para, como testaferro. Esta propiedad costó 40 millones de pesos, 20 millones de pesos fueron pagados al contado y en efectivo, y el resto mediante un vale vista. Y como señalé, se pudo acreditar que quien hacía efectivo uso y goce de la propiedad era don Juan Galás, que es el cuñado del señor Francisco Ampuero. Simplemente fue un testaferro, pero un testaferro del principal cabecilla de esta organización. También él, durante los años 2015-2023, adquirió 4 vehículos avaluados en la suma de 16.119.748 pesos. Finalmente, a él, al ingresar a su domicilio el día de las detenciones, se le encontró un arma de fuego, que es una escopeta, respecto a la cual no tiene autorización para tenerla, y es un arma de fuego, fue periciada y se determinó que está apta para ser usada como tal. Y en consecuencia comete el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Voy al clan Barraza. Perdón, su señoría, ¿puedo intervenir un segundo? Hay una situación de emergencia en Iquique, que mi clienta está descompensada y no le permiten entrar los remedios. Llamaron anoche a las 2 de la mañana y ahora me vuelven a llamar y me piden por favor que autoricen entrar los remedios. Y la única persona que lo puede hacer es usted. ¿Quién es la...? Macarena, Nubia Macarena Luna, y si quiere le citamos los remedios que necesitan pasar. Están en Gendarmería, pero no los dejan. ¿Dónde? En Iquique. Ya. Lo vamos a hacer mientras tanto. ¿Bien?
Tengo los remedios aquí, por si acaso, para que dé la autorización. ¿Tiene? No lo, tiene no los escucho. Nombres de los remedios. Sí, los podemos leer, su señoría. Los remedios son, primero, clonazepam de 2 miligramos, una dosis, solpidem de 12,5 miligramos, una dosis, bupropión de 150 miligramos, una dosis, y clotiazepam de 10 miligramos, que es SOS. ¿Que se los dé por anotado? Sí, yo se los escribo, no hay problema. Bien, eso lo vamos a estar gestionando mientras tanto. Cerramos con este clan. Sí, ahora viene el clan Barraza. Que son dos personas. ¿Tienen alguna conexión que nos indique que tenemos que seguir adelante o escuchamos a los abogados de este grupo? No hay problema. Prefiero escuchar a los abogados para tener fresca la información. ¿No es cierto? De este clan, este denominado clan por la fiscalía. Su señoría, disculpe. Sí, claro. Su señoría, por acá. En calidad de querellante, quisiera intervenir el Servicio Nacional de Aduana respecto de estas hipótesis. Ya me estaba preguntando dónde estaba Aduana. Bien, voy a escuchar entonces a Aduana respecto de esta hipótesis. Gracias, su señoría. Su nombre para el registro. Ya los tenemos a todos registrados, por supuesto, pero en el audio cada vez que hablen el nombre. Gracias, señoría. En representación del Servicio Nacional de Aduana comparecen las abogadas Úrsula Valdivia Pichuante y Macarena Maturana Salazar. Bien. Su señoría, con respecto al delito de declaración maliciosamente falsa, que es un delito aduanero, me voy a referir a él con el objeto de poder dar antecedentes para acreditar la existencia del delito y la participación de los imputados, que creo que es necesario justamente para cumplir con los requisitos de la letra A y B del 140. Brevemente, porque ya el fiscal hizo lo suyo. Entonces, sí, si va a agregar información, perfecto. Sí, señoría. Referente a este delito, respecto a las personas que nosotros nos querellamos, que son por las que ha solicitado la prisión preventiva al fiscal, son Alejandro Andrés Casanova Pincheira, Andrés Esteban Galas Rojas, Sergio Fernando Concha Ríos y Óscar Leonardo Larena Guzmán. Referente a esas personas, nosotros también nos ha llegado la prisión. ¿El último, cómo dijo? Óscar Leonardo Larenas Guzmán. Bien. ¿Ya? Esas son las personas por las que el Servicio Nacional de Aduana va a adherirse a la petición de prisión preventiva. ¿Ya? Referente al delito que se les imputa a estas personas, este delito aduanero, es el que se comete en un documento único de salida. Usted ha escuchado hablar al fiscal que siempre habla de DUS. Ese documento único de salida, abreviado como DUS, en él se transmite la información para realizar una operación de exportación. Pero no la puede transmitir un particular cualquiera. Entonces, este particular requiere la intervención de un agente de aduana. Entonces, cualquier persona que quiera exportar en Chile necesita contratar un agente de aduana. El agente de aduana, con sus claves, se mete en los sistemas del Servicio Nacional de Aduana y transmite este DUS con los antecedentes de base del despacho. Usted en otras ocasiones ha escuchado hablar de carpetas de despacho. La carpeta de despacho es un set de documentos en el que se consigna. En este caso, como es una exportación, se consigna la factura de exportación, se consigna el packing list, que es un inventario, se consignan guías de despacho electrónicas y se consigna además un mandato para realizar este conocimiento de embarque y realizar la exportación, junto con la guía aérea, que es el único documento que emite una compañía aérea. Todos los otros documentos que le mencioné, su señoría, los emite el exportador. Los firma el exportador y se los entrega a este agente de aduana. Con estos documentos, su señoría, el agente de aduana rellena todos los ítems necesarios para realizar una declaración de salida. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo se realizaron estas exportaciones ficticias? Resulta, su señoría, que, bueno, pero antes de eso, para que quede bien claro, quien tiene la voluntad de realizar la exportación es el exportador. El agente de aduana es un mero mandatario.
Quiero ser bien enfática en la realización de estas exportaciones y por qué existe la participación de estas personas específicamente. Porque todos estos documentos que se acompañaron en estas operaciones, que fueron 39, eran falsos. Tanto la factura de exportación como el documento del mandato judicial, o sea, valga la redundancia, que servía para realizar una exportación falsa, como la guía de despacho electrónica y como la guía aérea, eran documentos falsos. Pero esta modalidad, su señoría, que se implementó ahora con la utilización de guías aéreas COMAT falsa, no fue la primera. De hecho, para ser bien clara, el clan Galás, desde el año 2015, venía realizando operaciones de exportación de manera falsificada. El señor Galás, inicialmente, desde el año 2015 al año 2017, ocupando otra empresa, que era la empresa FedEx, utilizó guías aéreas falsas. Su señoría, el Servicio Nacional de Aduana estaba alertado de esta situación porque resulta que en el año 2014 comenzaron a ver que la mayoría de los exportadores en este país eran exportadores de celulares. Chile no es un país productor de celulares. Las empresas que exportaban estos celulares tampoco eran empresas conocidas o empresas del retail, como Samsung, como Nokia, como Apple. Entonces, al Servicio Nacional de Aduana le comenzaron a sospechar de estas operaciones. Estamos hablando de toneladas de celulares. Por eso empezaron el seguimiento. Acá se ha hablado siempre de que esta operación, y nosotros la conocíamos como la operación de celulares, porque una vez que Servicio Nacional de Aduana alertó a estos grandes exportadores, empezó a revisar y a monitorear las operaciones de exportación. El 31 de agosto del año 2015 cayó la primera operación en la que se realizaron 4 hallazgos por diferencia de peso y cantidad. El fiscal lo señaló, indicó, esta persona, el señor Juan Víctor Galás, declaraba exportar 100.000 teléfonos de esos celulares por $900.000 y en realidad exportaba 1.400 celulares por 14 millones de pesos. Lo realizó 4 veces. La fundamentación que le dio el Servicio Nacional de Aduana fue que estas operaciones habían ocurrido por un problema en el local comercial. Básicamente la bodega había mandado menos mercancía, pero todos los documentos daban cuenta que lo que se estaba exportando eran 100.000 celulares. Luego de eso, este clan Galás, el señor Juan Víctor Galás, realizó otra modalidad. Lo que hacía era declarar la cantidad de celulares correcta, la sobrevaloraba por un monto de, o sea, declaraba que iba a sacar 14.000 celulares por un monto de $90.000, pero al momento que la mercancía llegaba a destino, que en este caso era Colombia, acompañaban facturas duplicadas. Y esa factura duplicada, contenía el valor real de la mercancía, que efectivamente se había dicho en Chile que se estaban exportando mercancías por $90.000 y resulta que al llegar a Colombia, la factura que se presentaba era por $30.000. Esa modalidad también fue descubierta por el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, el clan Galás comienza a utilizar esta tercera modalidad, que era a través de la utilización de guías aéreas COMAT. Obviamente tenía que estar coludido, y esto lo va a entregar la investigación, con algún funcionario de la empresa LATAM, porque, o con alguien que se hubiera robado estas guías aéreas. Porque básicamente, su señoría, salvo que tú te dediques al comercio exterior, no tienes idea de qué documentos requieres para realizar una exportación y cuál es el documento fundante para que el documento de exportación sea pagado con devolución de IVA exportador. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque uno puede realizar una exportación, su señoría, uno puede pagarle a un agente de aduana para que realice la exportación. El agente de aduana ingresa a los sistemas. Se acepta a trámite con todos los documentos, pero la mercancía nunca salió del país. Por lo tanto, ese documento, ese DUS, no puede ser utilizado para solicitar devolución de IVA exportador. Cuando son utilizados es cuando el DUS pasa a ser legalizado. Y la legalización se necesita, esa legalización solamente se confirma o se perfecciona con el transporte material de esa mercancía. Es decir, que la mercancía haya salido efectivamente de Chile a otro país. Por eso es que este clan necesitaba guías aéreas, falsificar guías aéreas en las que efectivamente la mercancía saliera del país. De lo contrario, no iban a poder ocupar estos documentos únicos de salida para eventualmente solicitar la devolución de IVA exportador fraudulenta. ¿Por qué explico todo esto, su señoría? Porque
El fiscal ha dicho que esta operativa requería de un conocimiento cabal de cómo se realizaban las operaciones de exportación. No estamos hablando de planear un hurto o planear un robo en una casa, llegar y entrar, sino que aquí necesitabas contratar agentes de aduana, necesitabas conseguirte facturas de exportación, necesitabas conseguirte las guías aéreas y necesitabas además ir entregando esta documentación rápidamente, porque el Servicio Nacional de Aduana, su señoría, fiscaliza tanto las operaciones que ingresan como que salen, pero las operaciones de salida no se fiscalizan tanto como las operaciones de ingreso, porque en las operaciones de ingreso se pagan impuestos, las operaciones de salida no pagan impuestos. Por lo tanto, el foco de atención que realizó el Servicio Nacional de Aduana en el año 2014 frente a estas operaciones le permitió ir monitoreando durante 4 años esta operativa e ir denunciándola cada vez. Por eso existen 6 acciones del Servicio Nacional de Aduana en esta causa. No solamente contra el clan Galá, sino contra también el clan Bravo, que lo mencionó el fiscal en su formalización, pero que en este caso no se está imputando porque el señor Carlos Bravo también falleció. Bueno, su señoría, ¿por qué indico que estas personas, en este caso estas 4 personas, tenían que haber tenido conocimiento de estos hechos? Es porque su participación requería la entrega de documentos necesarios para realizar operaciones de exportación. Y firmaron mandatos, incluso en el caso del señor Oscar Larenas Contreras, los mandatos señalados tienen la firma y timbre de esta persona. En el caso de los otros exportadores, tienen firmas por poder, pero eran representantes legales o bien, como lo dijo el fiscal, en los documentos fundantes del despacho aparecían sus correos electrónicos o alguna otra información que permitiera que era esa persona la que estaba actuando en estas operaciones. Para agregar, su señoría, referente a los antecedentes que dio el fiscal, el Servicio Nacional de Aduana ha entregado varias declaraciones. Hay más de 5 funcionarios que han declarado por las distintas operativas, porque como le indiqué, esto ocurre en distintos años, 2015, 2016, 2017, 2018. Estas personas han declarado. Quisiera agregar solamente referente a, para irme ya de plano con el señor Alejandro Casanova Pincheira. La empresa que él constituye, con el señor Juan Víctor Galás, la constituyó con un valor de 5 millones de pesos por parte de Alejandro Casanova y de Víctor Galás por 4 millones 900 mil pesos. Esta empresa Excel, como lo indicó el fiscal, exportó más de, supuestamente, 2.053 millones de pesos. ¿Por qué es importante esta suma, su señoría? Y va a ser importante para la necesidad de cautela, pero lo adelanto. Porque el delito de declaración maliciosa contempla como multa una vez el valor de la mercancía, hasta 5 veces. Entonces, en cada uno de estos casos, donde las personas exportaban 2.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos, la multa va a partir en ese valor solo por el delito de declaración maliciosa. Referente al señor Casanova Pincheira, bueno, ya lo indiqué. Referente al señor Andrés Galás Rojas, que el señor fiscal se refirió a un informe que emitió la UAF, el número 120. En este informe, de fecha 22 de enero de 2019, además de las transferencias por montos altos que le hacía Juan Víctor Galás, líder de la empresa Alejandro Pincheira, por más de 300 millones de pesos, también se le hizo a la empresa Emans y a la empresa Sencom. Empresa Emans y empresa Sencom eran representantes legal Andrés Galás y el señor Sergio Concha Ríos. En el periodo 2015 al 2018, según el informe de la UAF, el señor Víctor Galás le transfirió a la empresa Emans más de 214 millones de pesos. En el caso de la empresa Ansecom, le transfirió más de 366 millones de pesos. Este es el líder del clan Galás. Referente al señor Oscar Larenas, que era el representante legal de la empresa Larenas Marketing Digital, y que, como lo indicó el fiscal, su empresa proveyeron facturas falsas, las exportaciones que él realizó fueron por la suma de 526 millones de pesos. Pero que es importante tener presente el señor Oscar Larenas y que entiendo, no sé si lo indicó el fiscal, este informe tributario, que es el número 51 de fecha 10 de noviembre del año 2023, indica que el señor Oscar Larenas no pueden coincidir sus gastos versus sus inversiones en el periodo 2018.
¿Y por qué, su señoría? Porque luego de ese periodo sí coinciden, porque ahí ya recibían dinero, ya habían recibido y estaban lavando el dinero que había recibido el señor Víctor Galas Roja. Quiero terminar con esto, su señoría. El líder del clan Galas, que es el señor Juan Víctor Galas Roja, todas las operaciones de exportación que realizó han sido ficticias o bien sobrevaloradas. Al principio este señor, como le indiqué, utilizó la mecánica de facturas falsas ocupando las facturas de FedEx. Luego ocupó la dinámica de bajar la cantidad o adulterar el contenido de las mercancías sobrevalorándolas. Luego sobrevaloraba la factura de origen y en destino se advertía que era una factura por menor valor. Y luego utilizaba las guías COMEX. Toda esta organización, su señoría, conocía perfectamente cómo era la operativa de las exportaciones. Y por ello es que estas cuatro personas necesariamente tenían que saber, y no de otra manera, que estaban realizando este delito. Eso, su señoría. Señoría. Sí. Disculpe, ¿un receso de 2 minutos puede ser? ¿Quién es usted? Yo soy defensor de Francisco Ampuero. Ahora, esto no es atingente a mi representado. Si quiere, me autoriza. Yo, como voy y vuelvo, me demoro 1 minuto. Claro. Vale. No hay receso, él va y viene nomás, porque no está en esta discusión. Ya. ¿Impuesto interno va a decir algo? No. No, su señoría. Gracias. Bien, los defensores. Primero, hablamos de Víctor Galas. Bueno, pero él está fallecido, así que no está imputado. ¿La sitúa? ¿Usted? Sí, señoría, gracias. Creo que nadie más me lo va a quitar esta vez. Señoría, vamos entonces a comparecer por don Luis Gacitúa, la defensa penal pública, defensora penal Ingrid Kempfe Vázquez. Señoría, lo siguiente, esta defensa va a cuestionar los presupuestos materiales y efectivamente a su vez también la necesidad de cautela, que ahí usted me dirá, señoría, si prefiere hacer las observaciones posteriores. Ya. Su señoría, sí. Respecto de don Luis, le comento que es una persona, según tengo anotado, de 70 años. Como usted verifica, es una persona de tercera edad. Ciertamente se le está comprometiendo la participación por haber facturado, en este caso, 49 facturas. ¿Cuánto? 49 facturas ideológicamente falsas, según la enunciación que tengo, su señoría, tanto en las minutas de las formalizaciones como en los registros que he hecho de algunos informes, su señoría. Su señoría, hacer saber que mi representado es un factor de comercio. De hecho, tiene inicio de actividades desde el año 2005 y efectivamente consta incluso que tiene el sistema previsional de las AFP desde el año 1999. Es decir, él se dedica normalmente a la celebración de contratos de comercio, su señoría, tanto compraventas como exportaciones, importaciones, no tanto, su señoría, es compraventas más que nada. Sin perjuicio de aquello, la Fiscalía advierte entonces que él sería el responsable, su señoría, de esta especie de fachada, ¿no es cierto?, empresa fachada, y le reviste una característica especial diciendo que es una sociedad mixta, puesto que advierte que mi representado tanto habría emitido facturas falsas como recepcionado facturas falsas. Respecto de aquello, su señoría, revisando la mayoría de los antecedentes, porque comprenderá que son numerosos respecto a esta carpeta, en lo pertinente a mi representado, verifiqué, su señoría, que respecto de supuestamente estas facturas habrían sido comprometidas con dos proveedores. Estos dos proveedores, su señoría, es trascendente enunciarlos, que no tienen ninguna injerencia, por lo que revisé dentro de la carpeta, su señoría, con el clan Galas, puesto que están a nombre de personas diversas, su señoría. Si me permiten lo pertinente, tengo el informe patrimonial a la vista. Déjeme ver si es aquí donde tengo el dato. No, la página 68 de la formalización, acá. Y la persona, su señoría, quien aparecería como el proveedor de esta factura, al menos en lo que alcanza a ser la enunciación que se nos hace en la formalización, digamos, de esta causa, es doña Yasna Mariela Pérez Espinosa. Esta persona no tiene relación directa, a entender esta defensa, según lo corroborado por los antecedentes de los que se nos han hecho llegar, su señoría, no tiene relación directa con la persona Galas, que viene a ser al menos el líder, entiendo que enunciado de esta persecución. Por lo demás, su señoría, a esta persona se le emiten 42
entiendo, facturas de diversos valores, su señoría, al año 2017. Luego, hay otro proveedor que solamente es de 7 facturas, su señoría, entiendo, o documentos comerciales, que sería Servicios y Tecnología S.P.A. ¿Por qué anunció ambos proveedores? Porque entiendo que no tiene relación directa ni con la sociedad Llave de Juan Galás o el caballero Galás respectivo, ni con tampoco, como advertí, la señora Yasna de apellido X. Eso, su señoría, para entender en el fondo por qué estarían vinculando a mi representado. Él tiene una sociedad constituida, sí, señoría, del año 2013. ¿Una qué? Una sociedad constituida de nombre LG Distribuidora y Comercial S.P.A. Al año 2013 está constituida y es trascendente porque esa sociedad es anterior, su señoría, obviamente, a la persecución penal y a la investigación de estos hechos. Esa es la primera sociedad que él mantendría y efectivamente advierten que la emisión de facturas ideológicas es falsa, su señoría, serían al año 2017, según estoy entendiendo. De todas maneras, determinan que la comisión está desde el lapso de investigación, que es desde el 2015 hasta el 2023. Pero él constituye dos sociedades de forma posterior, al 2018. Estas sociedades, su señoría, son Asesorías e Inversiones Directorios Chile S.P.A., donde él incorpora 10 millones de capital, su señoría, y luego una diversa, también al año 2018, su señoría, la constitución de sociedades de servicios financieros LG. ¿Por qué leo también los nombres, su señoría? Porque entiendo que con alguna de estas sociedades es que se estaría vinculando entonces a mi representado con el clan Galás. Se lo hago saber por la distinción de que él efectivamente tiene una sociedad previa, su señoría, como le comentaba. La Fiscalía advierte que desde el año 2015 mi representado tendría ganancias ilícitas y que habrían sido entonces reinvertidos las utilidades supuestamente en propiedades. Mi representado tiene una sola propiedad del año 2012, su señoría, si no me equivoco, ahí lo voy a verificar, anterior a los hechos de esta investigación. Inversiones de capital. Voy a hacer una reminiscencia a esto, puesto que efectivamente hay un traspaso de capital a una sociedad, su señoría, pero mi representado me advierte que efectivamente el banco, en calidad de prestamista, le dice tienes que aumentar el capital de esta sociedad para que te podamos dar más préstamos o si no, no es, digamos, algo que llame la atención en el mercado. Y también advierte la Fiscalía que otras de estas reinversiones serían en vehículos de alta gama. Aquí, su señoría, sí voy a comentar que mi representado tiene un vehículo comprado el año 2018, cuyo, una marca es Mercedes-Benz, el amalgo comercial es de 24 millones. Le hago esta referencia, su señoría, para hacerla directamente proporcional después con las conductas que se debiesen desplegar en la conducta de lavado de activos. Por eso estoy advirtiéndolo detalladamente. Voy a intentar ir más rápido, señoría. Este auto, su señoría, efectivamente lo utiliza él y lo compra a nombre de su sociedad. Esta es la conducta que la Fiscalía dice que es típica entonces de lo que puede advertirse como lavado de activos. Nosotros, de todas maneras, no lo entendemos así por la explicación que nos da, hago eco de los dichos, ¿no es cierto?, de nuestro representado, que es que tenía que capitalizar el patrimonio de su sociedad para que le diesen préstamos en el banco. ¿Por qué, su señoría? Porque cuando empezamos a ver efectivamente los bienes de mi representado, que es esta otra relación que advierte la Fiscalía respecto de cuántos bienes ha adquirido mi representado producto de esta conducta supuestamente ilícita, le hago saber, su señoría, que en los informes respectivos económicos y que ha trascendido de la pesquisa de las policías, de todos los que ha anunciado el fiscal, al menos encontré, su señoría, que tiene una cuenta vista en el Banco Estado y una cuenta de ahorro. Eso es todo su patrimonio a nivel financiero. Da a entender entonces que quizás no está esta acumulación o esta adquisición que pretenden, ¿no es cierto?, enunciarnos el día de hoy. Su señoría, continúo. La Fiscalía nos advierte entonces que estas sociedades que él habría creado no existen. ¿Por qué? Porque ellos han verificado con estos informes policiales que comparecen a los domicilios pertinentes y que estas sociedades no existirían, porque allí existe un domicilio diverso que sería un domicilio personal. Su señoría, esa cuestión entendemos que no alcanza a ser un antecedente suficiente para dar mérito a la creencia de la inexistencia de una sociedad, puesto que después se advierte que sí tiene movimientos comerciales. Ahora, el mismo informe dice que serían ficticios. Pero esa cuestión, su señoría, no nos va a quedar del todo claro el día de hoy, verificando, su señoría, que efectivamente hay otros bienes y gestiones que podrían haberse realizado como operaciones propias y tributables de esa sociedad. Se supone que habría habido esta inyección a las otras sociedades que le advertí,
¿Cuál sería, su señoría, a una del año 2018, que es de las, una de las que constituye su señoría? Él constituye una de estas sociedades de forma unipersonal, como dueño y como propietario. Por ende, entendemos que la figura de lo que alcanza a ser la asociación ilícita no se da en los presupuestos que están enumerados efectivamente en el 292, su señoría, puesto que la misma figura lo que advierte es que tienen que ser tres o más personas coludidas, ¿no es cierto? Bueno, no use esa palabra, lo que dice es que tengan con fines, como fines más bien, realizar actos, ¿no es cierto?, ilícitos. Por lo demás, advierte que haya una continuidad en el tiempo y otra serie de requisitos, su señoría, que nosotros consideramos que no se dan, puesto que verificamos de ya que son sociedades constituidas recién en el año 2018, que por lo demás no gestionaron mucho más facturas que las del 2017, perdón, la que advierte el 2017, que es la fecha que tengo acá en este informe, supuestamente serían con la otra sociedad, porque las otras se constituyeron en el 2018, entiendo. Y la sociedad aquella, su señoría, a la cual están incorporando las facturas ideológicamente falsas, como le comenté, fue constituida el año 2013, su señoría. Por lo demás, como advertí, la sociedad unipersonal, a la cual en el fondo él estaría también siendo sindicado, que sería la del año 2018, de febrero, su señoría, ciertamente no da tampoco los presupuestos de la asociación ilícita. También, su señoría, no es tampoco la hipótesis que advierte la norma cuando habla de jefatura, ¿no es cierto?, de mando, de lo que alcanza a ser esta gran, en este caso, organización, puesto que no hay más que estas 49 facturas en las cuales están siendo comprometidos. Y su señoría, respecto de, como le comenté, respecto de las facturas que han sido anunciadas acá, no veo el compromiso ni la vinculación directa con el clan Galás, que es la otra hipótesis con la cual se quiere hacer entonces vinculación a mi representado. Y que ha estado sostenido en el tiempo, que es el otro de los requisitos de la norma, a entender esta defensa, evidentemente son además requisitos copulativos, su señoría, del 292 en el inciso tercero, su señoría, no existe aquella acreditación tampoco. Pasemos, su señoría, al delito tributario, que entiendo que es lo que usted quiere entender como el nexo vinculante o no. Su señoría, el artículo 97, en el numeral 4, en el inciso segundo, que es la enunciación que nos hace el fiscal en la formalización propiamente tal, entendemos de ya que no es reiterado en el tiempo, es la figura que le están haciendo persecución a mi representado con esa calidad de reiterado, puesto que alcanza a ser un mismo año tributado. Todas las facturas que están siendo acá ideológicamente falsa, supuestamente perseguida, su señoría, son de un mismo año tributario. Por ende, la reiteración por la naturaleza de la figura penal se nos cae. Entendemos así, al menos desde esa perspectiva. Segundo, su señoría, respecto de esta situación del delito tributario propiamente tal, entendemos que no se va a poder del todo acreditar con los antecedentes que han sido entonces expuestos al menos o traídos a colación el día de hoy con lo que le comenté, puesto que las facturas no se ha verificado que sean directamente relacionadas entonces tampoco con una asociación ilícita ni con el lavado de activos a entender de esta defensa. Por ende, la figura, su señoría, si me permite voy a abrir la norma en lo pertinente. Se supone que es en el numeral 4, su señoría. Vamos a ver acá. En el inciso segundo. ¿Por qué quiero hacer esta distinción, su señoría? Porque tiene directamente relación con la figura posterior por la cual se está persiguiendo a mi representado, cuál sería el lavado de activos. Creo que ya lo anunciaron un par de colegas y solamente lo voy a anunciar como otro de los fundamentos para no hacerlo tan reiterativo, pero le comento, señoría. Si es que hablamos de un delito tributario. Respecto al delito tributario, la única alegación es que no es reiterado. No es reiterado, señoría, entender de esta defensa. Y tendría directa relación con la circunstancia, su señoría, de que efectivamente sería directamente relacionado con el lavado de activos. ¿Por qué? Porque la hipótesis del artículo 20. Sí, pero para terminar con el delito tributario, usted no impugna la existencia del delito tributario. Estoy hablando de la participación, señoría.
porque efectivamente considero que no se va a poder acreditar que estas, en este caso, las facturas que vienen a ser el fundamento principal de la persecución respecto a mi representado sean así falsas como se establece en la norma y con el fin y último objetivo de que sean falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde o a la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos, dice, a las mercaderías adquiridas. ¿Por qué? Porque hoy día de hoy, señora Yasna, que es una de las proveedoras, no está ni siquiera imputada a su señoría. Por ende, si fuese un origen ilícito, ciertamente habría alguna conexión con la emisión de esa, de ese documento o de la recepción de ese documento, ¿no es cierto? Y no se acredita el día de hoy la participación de la otra persona tampoco, ni la existencia más que la enunciación de la factura, su señoría. Por ende, lo cuestionamos desde esa perspectiva, tanto participación como existencia, entonces. Porque se le atribuye 49 facturas falsas. Sí, señoría. ¿Cierto? Usted dice 7 nomás de las sociedades sí. Del 2018. No, señoría, porque la otra lectura que le hice del otro proveedor también son del 2017. Ya. Es decir, estas figuras perseguidas con esas facturas, su señoría, son de la sociedad que tiene mi representado el 2013. Sí, eso sí. Ya. Y las otras dos sociedades que se constituyeron en el 2018 no alcanzan a emitir factura a su señoría, al menos dentro de esta persecución. Lo que dice el fiscal es que efectivamente esta sociedad lo que hizo fue la compraventa del vehículo Mercedes-Benz que le comenté. Esa es la vinculación que hacen con estas nuevas sociedades. Su señoría, continúo. Respecto al lavado de activos, consideramos que la hipótesis del artículo 27 de la normativa en cuestión es clara respecto de que su señoría refiere lo siguiente. Refiere que la hipótesis es la que se considera respecto a los delitos tributarios en el, dice, en el artículo 97, pero dice en el párrafo tercero. La del párrafo tercero, entendemos que puede ser el inciso tercero del numeral 4 siempre, su señoría, no es la misma que está haciendo la persecución penal el señor fiscal en los términos ya anunciados respecto de los delitos tributarios. Es una diversa. Por ende, también consideramos que con esa circunstancia no queda clara entonces la persecución de la figura. ¿Y por qué es trascendente, su señoría? Porque tengo que ir descartando entonces las eventuales conductas a las cuales estaría siendo, ¿no es cierto?, tanto expuesto a mi representado como perseguido para hacer obviamente la prognosis de pena eventual. Acá que el fiscal me aclare ese punto que lo he escuchado varias veces y que, claro, mirando la imputación en la formalización, como por ejemplo en este caso, no hay una atribución de inciso tercero, que es el delito base, del lavado de activos. Entonces, me gustaría escuchar. Nosotros lo hacemos, sí, el lavado de activos en relación a este imputado y a otros, particularmente los que estamos pidiendo la prisión preventiva hoy, lo hacemos recaer en el, como delito base, la asociación ilícita, que en este caso estimamos configurada, y también en que el delito base... ¿La asociación ilícita del Código Penal? Porque no, usted no mencionó el artículo 28. La asociación ilícita del Código Penal, sí. Y el hecho de que el delito final que provoca todos los perjuicios y que, por cierto, genera los dineros que salen desde arcas fiscales, es el a quien... con los movimientos tributarios que hacía, en este caso el señor Gacitúa, provocaba que se le devolvieran dineros al señor Juan Víctor Galas Rojas, como asociación. En consecuencia, nuestra atribución, desde nuestra perspectiva, es que no necesariamente, si él no comete el delito del 97.4, inciso 3.0, no funge como delito base, sino que lo hacemos fungir en relación al delito que realmente, para el cual él está contribuyendo, que es él, la devolución de IVA exportador, que en definitiva obtiene el señor Galás, que es parte de la asociación. Ese es nuestro razonamiento, señoría. De la asociación ilícita.
esta asociación ilícita, su líder concretamente, sí comete el delito bajo. Este delito base, en definitiva, es el que usted utiliza como para justificar el lavado de activos de cada uno de ellos. ¿Eso es así? Sí, señoría. Ya. Bien. Gracias, señoría. Entonces, señoría, respecto de la hipótesis del lavado de activos, que es la que nos convoca el día de hoy, le hago saber, su señoría, que dicha conducta debiese entonces hablar, ¿no es cierto?, de esta especie de distribución con ánimo de señor y dueño, su señoría, ¿no es cierto?, de bienes adquiridos con dineros ilícitos, su señoría, que intentan ser obviamente ocultados o al menos, su señoría, distribuidos. Pero veamos qué bienes efectivamente tiene mi representado. Como ya le adelanté, verifiqué, su señoría, en una información que se le otorgó al tribunal. De hecho, al momento entiendo que la solicitud de levantar el secreto bancario está de todas maneras en la página perjudicial, así es que se me imagina que el tribunal lo tiene a la vista y vuestra señoría va a poder verificar que mi representado tiene esta cuenta vista y una cuenta ahorro en el Banco Estado. Es importante analizar aquello desde la perspectiva de su señoría, lo que alcanza a ser entonces esta adquisición, manejo o posesión de dineros. Tiene un puntaje, su señoría, y se lo hago saber, lo busqué en el intertanto, de esta ficha de... La ficha del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene un tramo de 50%, su señoría, que como vuestra señoría sabe, es un análisis que se le hace considerando todos los antecedentes que tengan, ¿no es cierto?, a la vista para efectos de calcular entonces tanto sus bienes como sus activos, sus pasivos, su señoría, y dentro del tramo del 50% hablamos de gente que incluso obtiene subsidios, su señoría. Esta fecha, el puntaje está calculada a diciembre de este año, 1 de diciembre de este año, por ende es fidedigna. Además, su señoría, como le comenté, los bienes que se han hablado de que han permanecido o no dentro de su patrimonio son bienes anteriores a la persecución penal, que eran una serie de automóviles, que también el señor fiscal los relaciona con las actividades de mi representado. Entendemos que no se dan del todo. Las adquisiciones de bienes, su señoría, que estarían involucradas en este lapso del tiempo de la investigación, solamente sería la compra de este automóvil Mercedes-Benz de abril del 2018, su señoría, donde él incorpora este automóvil a su nombre a nombre de la empresa LG Distribuciones y Comercializadora SPA. ¿Y por qué entonces la Fiscalía advierte que acá hay un lavado activo? Porque él usa este automóvil. Pero le hago saber a su señoría que él es administrador, dueño y propietario de la sociedad, y por lo demás, su señoría, utilizar un bien que en este caso puede ser su medio de transporte como su medio también de trabajo, desde la perspectiva que las gestiones, su señoría, no considero que es un antecedente suficiente para poder involucrarlo en esta participación. Se habla de que mi representado habría defraudado al fisco, su señoría, con un aumento de entonces la devolución, ¿no es cierto?, del impuesto del valor agregado a 37 millones. Ese es el monto que persigue entonces la Fiscalía según los antecedentes en esta sociedad LG Distribuidora y Comercial SPA, donde él, como le comenté, es socio, propietario y dueño. Sin perjuicio de eso, le hice saber a su señoría la circunstancia de las, en este caso, facturas a las cuales estaría siendo objetivamente relacionado el representado. Así las cosas, su señoría. Entendemos entonces que no se acreditan ni la participación en la asociación ilícita, su señoría, del todo, puesto que si bien lo quieren vincular con un clan Galás, porque él fue al funeral del caballero o de la persona esta, ¿no es cierto?, porque él supuestamente tendría conversaciones telefónicas donde él dice, textual, voy a leer lo que dijo el señor fiscal, Galás es tu jefe, y él dice que no, que él trabajan juntos en la, permiso, UEA de teléfonos en bandera. Considero que esa transcripción, su señoría, no acredita una participación diversa, más que de pertenecer a las sociedades que realizan actividades financieras, puntualmente la del 2018, como le advertí, no ha sido una asociación ilícita, no ha sido un delito tributario, ni mucho menos el lavado de activos. Los bienes que tiene mi representado no se condicen, su señoría, con una persecución penal respecto de
la cantidad de 37 millones, por lo demás que es la persecución, entiendo que habría defraudado supuestamente, con los bienes que él tiene, su señoría, a su nombre. ¿Por qué desecha la conversación? Porque su señoría lo único que advierte es tener un trabajo, dice un trabajo junto con un galás, que desconozco cuál galás es, no sé si el caballero que falleció u otro galás que queda, digamos, vivo. No, no tengo la transcripción a la vista, la estaba buscando, está en el 35, ¿no es cierto? Y verificando aquello, no puedo hablar más que de alguna especie de vínculo, pero no de un acto ilícito, su señoría, desde la perspectiva que no se acredita qué galas es, y por lo demás, su señoría, no se acredita de qué negocio estamos hablando. Refiere una weá de teléfonos en bandera. Ciertamente, entiendo que puede ser un antecedente para iniciar una investigación en contra de mi representado, pero no es un antecedente para acreditar la participación ni en el lavado de activos ni en la asociación ilícita. Así las cosas, su señoría, entonces entiendo que no procede, evidentemente, enunciar la cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico en contra de mi representado. Por lo demás, su señoría, me voy a hacer cargo de todas maneras de la modificación legal que hubo este fin de semana respecto al artículo 140, pero entiendo que, ¿por qué? Porque hay un delito accesorio que se involucra a mi representado. ¿Cuál sería entonces el hallazgo fortuito de un revólver en su domicilio? Primero, en el domicilio habitan más personas y así está acreditado, su señoría, en el parte policial que trae detenido a mi representado. Segundo, su señoría, la aptitud del arma, desconozco por qué el fiscal la refiere con tan, digamos, certeza, puesto que he revisado la documentación y no encontré un informe balístico que hable de la aptitud del mismo. Por ende, salvo que haya sido un preinforme y una de estos visuales que hacen los funcionarios, su señoría, le advierto que es un revólver muy antiguo. De hecho, parece como del Far Far West. Son estos así como de que equivalen como una pistola de vaquero, por así decirlo, pequeñita. Es trascendente aquello porque no tiene ninguna injerencia, su señoría, con lo que determina la norma respecto de la actividad de la asociación ilícita. La norma que es clara, dice: caerán en el comiso todos los activos vinculados con la actividad en cuyo contexto se haya perpetrado el delito. Este no es una especie que se pueda incorporar dentro de esto mismo. Por ende, al ser un hallazgo fortuito, tenemos que tratarlo con otra norma. Y si es que se le puede imputar a mi representado. ¿Por qué, su señoría? Porque fue entonces en un domicilio de Maipú donde habría sido encontrado entonces esta especie. Y así las cosas, no puede declararse tribunal competente respecto a ese hallazgo fortuito porque no tiene ninguna injerencia con la orden que en este caso emite el tribunal respecto a los delitos que convocan a la persecución el día de hoy. ¿Cuál es la asociación ilícita, el delito tributario y el lavado de activos? Así que ya. ¿Flagrancia eso? ¿Sí o no? Así ¿perdón? Entiendo yo. Este es un delito de flagrancia, ¿no? Porque con, claro, con pero de Maipú. Arma, hallazgo de, ¿sí? De Maipú, señoría. Asociado al ingreso al domicilio se encontró el arma, sí. Y desde ya, bueno, para precisar, hoy llegó el informe que dice que está apta para el disparo, señor. ¿Sí? Bueno, hoy llegó el informe, no está en los antecedentes, no, sí, como bien dice la defensa. Me gustaría revisarlo, colega, por favor, si tiene. ¿Lo puedo enviar, sí? Por favor. Y necesito verificar si es un preinforme, colega, o si es el informe balístico respectivo, por favor. El preinforme. Reitero, señoría, las alegaciones. La declaración de un perito que dice que está, se infiere que está apto para el disparo. Señoría, reitero las alegaciones. Un preinforme no hace las veces de hacer el disparo, efectivamente, para verificar la actitud del revólver. De hecho, solamente es una observación preinforme, visual. Preinforme, que es lo que usamos todas las veces que se incautan en flagrante. Pero no consideramos que sea suficiente. En este caso, es un arma antigua, su señoría. No se verificó tampoco la existencia de municiones como para poder verificar si es que estaba apta para el disparo bajo ninguna circunstancia. Bueno, respecto a eso, reitero las alegaciones, toda vez que primero no se nos ha hecho llegar la información y segundo, su señoría, el preinforme consideramos que no es del todo válido. Y ya termino, su señoría, y hago unas alegaciones, si me lo permite, solo respecto a la necesidad de cautela, brevemente, por una circunstancia de salud del representado que es trascendente que vuestra señoría lo conozca, tiene 70 años, es insulino dependiente, tiene una coloscopía, su señoría, de hecho ha tenido complicaciones todos estos días en el centro penal porque él me avisa que requiere de una serie de situaciones higiénicas que no se dan evidentemente en los penales porque él tiene su bolsita literalmente afuera, su señoría, para hablar en palabras muy, muy digamos, gráficas. Y esta cuestión es necesario que vuestra señoría la baraje independiente, su señoría, y hago saber a vuestra señoría que efectivamente no goza de reprocharle conducta, pero la mayoría de las penas están prescritas, su señoría, y mantiene una vigente. Eso sí, su señoría, pero es de 541 días, está cumpliendo con pena remitida. Es trascendente explicarle aquello, puesto que las necesidades propias del caballero, en ese sentido, verificando incluso todos los convenios internacionales, mismo las reglas de Bancó, su señoría, nos ameritan a solicitar una cautelar diversa al 140. Y propondríamos un arresto domiciliario en carácter de total a la espera, obviamente, de la tramitación de la causa.
Entonces, seguimos con... Arenas. ¿Quién es el abogado de la Arenas? ¿Está el abogado de la Arenas? ¿De la Defensoría? Vamos a saltarnos a la Arena a ver si aparece el abogado. ¿Usted? Ya pues. Lo escucho. Señoría, en representación de don Óscar Leonardo Larena Guzmán, debo decir algunas cosas que son... a mi modo de ver, más trascendente de que todo lo que se ha dicho. Don Óscar Larenas constituyó una sociedad, Larenas Marketing Digital S.P.A., con su antigua señora, doña Débora Belcasto Sáez. Y por lo que yo he conversado con él, y por lo que se ha dicho y se ha expuesto aquí en la formalización, los hechos son más que claros en orden a que mi representado, a través de su documentación, realizó exportaciones a través de esta agrupación. Resulta bien compleja la agrupación para hacer este tipo de operaciones y, dada la capacidad, el talento de mi representado, es bien difícil que él pudiera hacer este tipo de operaciones. Él me ha informado de que su sociedad era administrada por don Manuel Rodrigo Soto Muñoz, quien no está aquí y no sabemos dónde está. ¿Puede ir un poquito más rápido? Sí. Las operaciones, su señoría, son evidentemente, constan en la documentación que constan en la carpeta, y la discusión se centra, su señoría, en que mi representado, ninguna de estas operaciones que aparecen señaladas las hizo o las podía hacer él. Entonces, la participación de mi representado es tangencial en orden a que don Manuel Rodrigo Soto Muñoz es quien hizo todas estas operaciones. Él fue quien compone. ¿Tienes Arenas acá para tenerlo en mente? Ya. Él no hizo nada. Esa es su alegación. Mi alegación es esa. El señor Manuel Rodrigo Soto Muñoz fue quien hizo toda esta operación con poderes que obviamente algunos falsos, otros seguramente llevados a la notaría. Entonces, él no hizo ninguna de las operaciones. Ninguna de las operaciones. Él no sabía de las operaciones, también es su tampoco alegación. Sabía de las operaciones. Ya. La contabilidad y todas estas operaciones de millones y millones, sí, cuestión entonces, de verlo. No hizo las operaciones, no sabía. ¿Qué no más? Sabía. ¿Qué más? Él. Los bienes que aparecen, que estaría hablando, no los tiene ni los ha tenido, excepto a nombre de él, pero en posesión material de esos bienes jamás lo ha estado. Es el señor Soto Muñoz. ¿Los bienes son de...? Eran un departamento en Santo... ¿Son de Sotomayor? ¿Nunca lo ha usado? ¿Ah? ¿Y nunca lo ha usado ni los ha gozado? No. Entonces, en ese sentido, su señoría, mi representado no puede ser
autor de asociación ilícita, no ha cometido el delito de 97 número 4, el 169 de aduanas, tampoco lo ha cometido él y tampoco ha hecho lavado activo porque no maneja un solo peso de toda esta operación. ¿Ya? ¿Algo más? No. No. Perfecto. Esa es la realidad. Más. ¿Alguien quiere decir algo acá? ¿Sobre la arena? ¿Agregar algo? Solo voy a señalar, señoría, que de acuerdo a la documentación que consta en la carpeta investigativa, analizada las sociedades, él siempre ha sido representante legal de esa sociedad y administrador. Siempre. Y entendí que tiene una querella de aduanas también. ¿Por qué él aparece como exportador? Exactamente, y él aparece en el mandato que se otorga para realizar el conocimiento de embarque firmado y con un timbre que indica su nombre y en representación de la empresa La Arenas Marketing Digital. Ya. Entonces, seguimos con Sergio Concha Ríos. ¿Quién va a hablar por él? Magistrado, sí. Mi nombre es Cecilia Valdés, por Sergio Concha Ríos. Mi representado fue formalizado por tres delitos. Deme un segundo porque me desordené un poco. Por delito tributario. Perdón. Ahora sí. Por asociación ilícita, señala del 294 en relación al 292 del Código Penal, por declaración maliciosamente falsa, previsto en el 169 de la inciso primero y tercero de la Ley de Ordenanza de Aduana y lavado de activos. Su señoría, en la formalización señala al Ministerio Público, voy a discutir lo material primero, señala que Sergio Concha participaba en sociedades ANSECON, SPA, y en la sociedad EMANSE, SPA, en cuanto al delito de aduanero. Su señoría, mi representado no tiene participación en ninguna de estas dos sociedades SPA, ni como socio, ni como representante legal, ni como trabajador. Ninguna. Y eso consta, su señoría, en las constituciones de la sociedad, tal como lo dijo el Ministerio Público, estas son sociedades que se constituyeron en el año 2016. Yo me di el trabajo de buscarlas en el conservador de bienes raíces. Están ambas. La sociedad ANSECON SPA, esta foja es 93.517, número 50.129 del año 2017, y el señor Sergio Concha Ríos no se encuentra en esta constitución de sociedad bajo ningún concepto, y en la EMANSE SPA, foja 93.385, número 50.054 del año 2017, tampoco está. Y reitero, tampoco es representante legal de dicha sociedad, tampoco administró dicha sociedad. Por ende, malamente podría haber participado en este fraude aduanero. No se encuentra. Y escuché atentamente la explicación de la abogada del Servicio de Aduanas,
También me hice asesorar por alguien experto en comercio exterior para poder entender un poco más de este delito y efectivamente para poder ejecutarlo hay que tener avesados conocimientos de comercio exterior. No es algo tan fácil. El señor Sergio Concha no tiene conocimiento alguno al efecto. De hecho, él es un exfuncionario de la PDI que malamente podría conocer de esto y se dedica simplemente a dar asesorías sobre seguridad. Eso en cuanto, su señoría, al delito de fraude aduanero. En cuanto luego al la otra imputación que se le hace, que es el lavado de activos. Su señoría, primero que todo, yo ayer escuché que se dijo que hubo una discusión, pero yo la voy a reiterar hoy día. El artículo 169, inciso primero y tercero de la Ley de Ordenanza de Aduana no es un delito base para el lavado de activos. Ayer escuché que se refrendó esto diciendo que no se hacía el lavado de activos como base para esto, sino que era a propósito de la asociación ilícita. Pero la asociación ilícita tampoco es un delito base para el lavado de activos. Yo ayer me quedé con la duda y lo estudié, lo busqué y justamente lo estudié del catálogo de delitos bases, nada menos y nada más que de la unidad de análisis financiero, para no tener motivo de duda alguna. Y solamente se va a admitir la asociación ilícita como base para aquellos delitos que tengan que ver con conductas terroristas, porque lo que es delito en este sentido, y recordemos que los delitos son figuras específicas en el derecho penal, es la asociación delictiva y criminal, y eso está del artículo 292 a 295 bis del Código Penal, no como lo calificó jurídicamente el Ministerio Público. Y yo entiendo que la calificación no corresponde. Sin perjuicio de eso, su señoría, el lavado de activos de aquellos, si es que no lo considera lo que estoy señalando en cuanto al lavado de activos, sin perjuicio de esta alegación, se habla en las imputaciones del Ministerio Público que mi representada adquiere una casa dando un pie de 25 millones de pesos o 24 y fracción. Esto se señala, su señoría, en el año 2017, pero se saltan la casa que compra años antes al momento de jubilarse de la institución. No sé si lo saben, pero los funcionarios de la PDI al momento de jubilarse reciben, valga la redundancia, su jubilación, además de la pensión mensual. Él se jubiló con 30 años de servicio, la jubilación no era menor y eso fue parte del dinero que usó para dar el pie a la primera propiedad que tuvo. Y el resto lo compró como la mayoría de los chilenos, con crédito hipotecario. Al pasar del tiempo, vendió esa propiedad ganando una diferencia de aproximadamente 70 o 90 millones, que fue lo que usó para comprar la segunda propiedad de la que habla el Ministerio Público, con este supuesto lavado activo, donde nuevamente da un pie de 20 y tantos millones de pesos y el resto lo sigue comprando con crédito hipotecario. En el 2019 vende esta propiedad porque, como la mayoría de los chilenos, el estallido social literalmente lo desbancó. Y sí, luego de eso le compró a su sobrino una propiedad a razón de que ya había vendido la última y tenía algo de dinero. Y sin perjuicio de ello, dio un pie y el resto lo compró con crédito hipotecario. Su señoría, también se habla de que invirtió una cantidad de dinero en fondos mutuos, 400 mil pesos, a mí no me parece una gran cantidad para lavar activos, tampoco me parece que esté escondiendo, ocultando, evitando que nadie sepa de su dinero, simplemente ha hecho la vida normal de cualquier persona.
se habla de tres vehículos que ha comprado normalmente. Uno en el 2015, luego a los 3 años lo cambia por otro. O sea, señoría, yo creo que la mayoría del chileno de clase media alta, tal vez, cambia su vehículo cada 3 o 4 años. No hay nada del otro mundo. Su señoría, y en cuanto a la asociación ilícita de mi representado, la verdad es que esta es una investigación de larga data. Esta investigación comenzó en el año 2015 y lo único que logra hacer el Ministerio Público es decir que hay una gran cercanía entre este líder del clan, líder que por cierto murió, y mi representado, porque son familiares. Yo creo que es más que obvio que Sergio es cercano al hermano de su cónyuge. Pero por Dios, obvio, porque si no la mujer lo mata. Que fue al funeral, obvio, era el tío de sus hijos. Si no la mujer lo mata, bueno, malo, no. O sea, no hay mucho que ahí no, creo que es súper claro, más claro echarle agua. No hay órdenes que le hayan dado, no hay comunicaciones a través de WhatsApp, no hay correos electrónicos. Ahora, tal vez hubieran tenido la información más clara si en estos 9 años hubieran citado a don Sergio Concha y le hubieran preguntado, oiga, ¿tiene información? Y no hubieran gastado un montón de plata fiscal en hacer todo esto, sacar a todos estos funcionarios, buses, helicópteros y cuánta cosa. Disculpe, su señoría, no me lo pude guardar. Y todos estos 3 días que hemos estado todos acá. Tengo una pregunta fiscal, porque usted cuando describió la situación de Sergio Concha, tengo sequito en la boca. Señaló que era, bueno, socio y cuñado de Galas Rojas. No tengo agua, se la recomiendo. Y me dijo que facilitaron facturas falsas, además de portar los celulares. La otra parte, la de... Pero no tengo claro eso porque en las calificaciones jurídicas que usted hace, estoy guiando aquí el número 41, asociación ilícita del Código Penal y declaración maliciosamente falsa de la Ley de Ordenanza de Aduana, del artículo 169. ¿No hay delito tributario acá? No, no se le imputó delito tributario, señor. Solamente es el delito aduanero. Es así, sí. Ya. Ya, ¿y en qué consiste, para tener mayor claridad, en qué consiste la participación? Porque el delito aduanero que usted está imputándole es de declaración maliciosamente falsa. Materialmente, ¿cuál es la conducta? Aduana se va a hacer cargo de su consulta, señoría. La conducta concreta, entonces, aduana. Señoría, gracias. La conducta concreta que se le imputa es al consignante de las mercancías que presenta documentación falsa, adulterada o parcializada. Documentación que sirve de base para confeccionar la operación de exportación y que permita adulterar, o sea, permita cambiar o alterar el monto o el valor de la mercancía. En este caso, se presentaban facturas falsas de exportación, se presentaban guías aéreas falsas, packing list falso, guías de despacho falsa. Todos estos documentos, como le indiqué, pertenecen al set de las carpetas de despacho. Con esos documentos se rellena la declaración única de salida y esos documentos, además, sobre todo la factura de exportación, su señoría, permiten darle un valor a la mercancía que va saliendo del país. Ese es el delito que se sanciona. Es la presentación de documentación falsa para adulterar el valor de la mercancía. En este caso, la sobrevaloraban. ¿Ya? Y solo, si me permite agregar, su señoría, respecto al señor Sergio... Espéreme.
Sergio Concha Roja. La documentación falsa para sobrevalorar la mercancía. Exactamente. ¿Por qué se le atribuye específicamente a él esa documentación falsa? Señoría, se le atribuye porque él es representante de la empresa EMANS, que es empresa que realiza operaciones de exportación. ¿Ya? La documentación se la proporcionó a la agente aduana, pero además un antecedente que es bien relevante referente a esto y que da contexto a la situación del señor Concha Ríos, es que el señor Concha Ríos aparece en el informe de la UAF número 120 que indicó el fiscal, de fecha 22 de enero del 2019, como uno de los principales beneficiarios de Juan Víctor Galás, recibiendo plata, la empresa EMANS, por 214 millones y ANSECOM por 366 millones. Pero en el caso específico del señor Sergio Concha Ríos, él aparece como una de las personas que compra a través de tarjetas de crédito del retail grandes cantidades de teléfonos celulares y luego paga esas tarjetas al poco tiempo al contado. Claro, tiene lógica, su señoría, porque estas personas compraban en distintos retail celulares, juntaban esas boletas y se las acompañaban a aduana cuando aduana intentó hacerle una contabilidad a Juan Víctor Galás Rojas. Entonces, tiene mucho sentido que este señor aparezca entre el 2015 y el 2018 comprando 28 millones de pesos, él como persona natural, a través de tarjetas del retail, comprando celulares. Celulares que después se utilizaban parte de ellos para realizar estas exportaciones ficticias, como le conté, que era como la segunda modalidad de comisión que ocupaba el señor Víctor Galás Rojas. Y eso sí figura en el informe de la UAF. A ver. Entonces, este señor es el representante de la empresa que realiza la exportación, le entregó esta documentación a la gente de aduana. ¿Sí? Eso es la afirmación. Eso, señoría. Señoría, pero no es representante de la empresa. Es que a eso voy. La formalización está bien que la hayan resumido. Está muy bien que la formalización la hayan resumido, no la hayamos leído completa en la audiencia, pero la formalización es una y no son dos. No podemos estar a los supuestos. Yo he escuchado, no, la formalización es el texto grande. Perfecto. Yo he escuchado muchas veces que el fiscal señala que él piensa, que él supone, que él concluye. Ya, pero, no me pero la formalización es una. Yo también y aquí dice claramente: Andrés Esteban Galás Rojas y Sergio Fernando Concha Ríos mantienen una estrecha relación, bla, bla, bla. Dado que son socios y propietarios de las empresas denominadas Inversiones ANSECON S.P.A. y Comercial Importadora y Exportadora EMANS S.P.A. Mi representado, Sergio Concha, no es socio, representante legal, administrador, trabajador, no tiene ninguna relación con ANSECON S.P.A., ni EMANS S.P.A. Ninguna. De hecho, le di las fojas, el número y el año de la constitución de ANSECON S.P.A. y EMANS S.P.A. Es más, cuando él habla antes de eso de que el clan está compuesto por el clan de Juan Víctor Galás Rojas y dice, su red societaria se componía además de las siguientes empresas: Inversiones ANSECO S.P.A., comercializadora, importadora y exportadora EMANS S.P.A. Entonces, no hay duda, él lo está imputando por dos sociedades en las que mi representado no tiene participación alguna. Si no tiene participación alguna en esas sociedades por las que lo imputan, ¿cómo lo puede relacionar al delito? Bueno, aduana está diciendo que él presentó documentación falsa para la exportación. Sí, pero lo hacen en base... Y lo hizo como representante de la empresa. Pero como representante de una empresa donde él no es socio ni representante legal. Bueno, pero eso está diciendo que es falsa, pues, la documentación. No, ella dice que es falsa, pero su señoría, aquí dice, dado que son socios y propietarios, ¿cómo puede ser si no es socio ni propietario? Mantiene una estrecha relación con el líder de la asociación, ya que corresponden a su hermano y cuñado. Entiendo su punto, pero lo que pasa es que yo quiero entender primero en qué consiste la imputación. Bien, fiscal, punto por punto, ya que la abogada dice que tiene la documentación para demostrar que no es socio ni representante legal porque tiene
los documentos de constitución. Señoría, la información fue sacada del diario oficial y de hecho lo estoy viendo aquí en la pantalla, donde consta que, bueno, él era socio al 50% de cada una de las sociedades y no... ¿Usted lo está viendo en el diario oficial? No, estoy viéndola en el informe policial, que es un extracto del diario oficial. No encuentro en este momento la de ANSECOM, pero sí encontré aquí la de EMANSE, donde dice que es representante legal. Su señoría, pero yo lo vi en el conservador de bienes raíces, que la verdad es el órgano que corresponde a esto, porque el diario oficial no es lo que corresponde. Y lo vi simplemente, y lo vi ayer cuando llegué, y lo vi también porque el domingo esto no me llegó. ¿Lo trajo? No lo imprimí, pero lo puedo pedir desde ya, lo puedo pedir ahora ya. Se demora 5 minutos en llegar. Porque aquí yo necesito un documento que contraríe... Señoría, lo pido ahora ya. Señoría, lo que sí hay que precisar es que actualmente no lo es. Por lo tanto, tiene que ser información que es la que sacamos nosotros, que era al momento de los hechos. Claro, porque puede que al día de hoy saque algo del conservador y diga, no, que no es socio. Claro. No, pero si lo que les estoy dando es del 2016. Señoría, disculpe, solo para comentar que de acuerdo a las bases que consta el servicio impuesto interno, como usted sabe, los contribuyentes asisten al servicio a proporcionar información, el imputado aquí dejó de ser accionista de la sociedad EMANSE con fecha 5 de diciembre de 2017. Hasta antes de esa fecha ostentaba la calidad de socio, de acuerdo a los registros del servicio. Y solo para ser específica, su señoría, las operaciones de exportación que se le imputan al señor son anteriores a la fecha en la que él deja de ser socio de esa empresa. Y como le indico, tiene mucho sentido que la UAF lo haya informado como un comprador de grandes cantidades de celulares, si eran celulares los que estaban tratando, los que hacían de exportaciones ficticias o bien exportaciones por menor cantidad y calidad de lo que se le declaraba al servicio. Ya, entonces, cuando presentó, dice aduana, esa documentación falsa para la exportación, ¿cuándo fue? Las operaciones de exportación que se realizan, su señoría, son del 31 de marzo del 2017 al 31 de agosto del 2017. Y de acuerdo a lo que informa Servicio de Impuestos Internos, esta persona salió de la sociedad en diciembre del 2017. Ya. Bien, ¿algo más? Sí, su señoría. Recordemos que, de todas maneras, esta era... Aquí, efectivamente, puede haber participado mi representado antes del 2017, pero no tenía conocimiento de lo que se hacía o lo que se hizo. Efectivamente, puede haber comprado celulares, pero ¿qué se hacía con ellos o qué no se hacía? Él compró celulares y los pagó, porque hasta donde sabemos no hay ninguna empresa que haya venido a demandarlo porque no pagó los celulares, pero no es ese o nada por el estilo. Oye, pues, la conducta concreta que se... Señoría, pero la conducta concreta es hacer facturas falsas, es falsear la documentación que se le presentó a aduana. Y esa actitud, eso lo hizo el señor Galás. Y es por eso que aduana ha hecho desde el 2015 hasta acá 4 querellas contra el señor Galás y contra la empresa del señor Galás, ya ve. No, porque aduana está diciendo que este señor era representante de la empresa y fue él que realizó la exportación y se le... Es que es imposible que haya sido mi representado porque no tenía los conocimientos técnicos para hacerlo. Ya, esa es otra cosa. O sea, que si sabía, si no sabía, si era competente o no era competente. Mira que... Con la chispeza del chileno no necesita ningún máster para... Su señoría, comercio exterior es una carrera que se estudia no, durante 5 años. No, ese era un alcance que no tiene la pena, era como para... Y de hecho, no todas las personas que estudian comercio exterior se dedican a aduana. Ya. Mire, pero que sepa o no sepa, que sea tenga destreza o no tenga destreza, eso no está sujeto a prueba en ningún caso. La situación es si él presentó o no presentó y si podemos deducir que sabía, no sabía. Con ya, si él es representante de una empresa, como dice aduana, que realiza la exportación, le entregó todo esto a la gente de aduana y la gente de aduana operó, ¿en eso consiste el delito, pues? Señoría, efectivamente, el delito puede existir, pero no hay certeza de que mi representado haya participado en este delito. Participación, dice usted, ya.
tenemos más que dudas razonables de la participación de él en este delito. ¿Algo más? Señoría, solo agregar algo para que no haya duda alguna. El delito de asociación ilícita del 292 del Código Penal, en efecto, y hace ya varios años, es delito base del delito de lavado de activos porque se recoge, bueno, ahora el articulado es extenso, pero es en la parte donde dicen los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del título 5 y 10 del título 6 del Código Penal, ahí está recogido para que no haya ningún tipo de duda, es delito base. No, señoría, yo voy a reiterar que la unidad de análisis financiero tiene un estudio sobre los delitos base, el catálogo de delitos base o precedentes del lavado de activos. Lo tengo conmigo, lo imprimí. No, pero es que es mejor ir a la ley, no lo que dice alguien. O sea, ahí está la ley. Sí, pero en la ley se señala expresamente que la asociación ilícita no es un delito base. No, no dice que no es. Del lavado la activo. Ley solamente dice los delitos que son, no los que no son, porque si no, no terminaría nunca. El delito base del lavado de activo, su señoría, lo reitero, es la asociación delictiva y criminal. Y eso penaliza a quien sea parte en una asociación delictiva. Repítale la remisión. Y es el 292. Escucha al fiscal, la remisión que hace. A ver, la ley de lavado de activos, 19.903, en su artículo 27, establece una serie de normas que fungen como delito base de la ley, para, obviamente, sancionar por ese delito. El articulado ahora está extenso. Pero en lo pertinente señala que funge como delito base los delitos, no nombra el delito específico, me dice que se establecen los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del título 5 del Código Penal, hago la excepción, y dice y 10 del título 6, y en el párrafo 10 del título 6 está la asociación ilícita. Actualmente llamada así asociación delictiva, asociación delictual, pero es una asociación ilícita que funge como delito base en dicha ley. Bien. ¿Algo más? Su señoría, lo que pasa es que la asociación ilícita, insisto, no es un delito base. El delito base es asociación, o sea, la asociación ilícita. El delito base es la asociación delictiva y criminal. Ese es el delito base. No, porque no es la asociación ilícita. Es una discusión jurídica, ya entendí su punto. Pero ¿entendió? Sí, perfecto. Yo sé que usted es procesalista. ¿Algo más? Y eso me agrada. En cuanto a la necesidad de cautela, su señoría, mi representado es una persona sin antecedentes penales, con irreprochable conducta anterior. Él tiene arraigo familiar. Ya, pero no hemos escuchado al fiscal sobre la necesidad de cautela. Ah, perdón. Podemos hacer una vuelta corta sobre eso. Espero que corta. Ya, ¿quién sigue? Sergio Concha. Ya, se me perdió. Casanova. ¿Qué? Ya, hagamos un receso de 10 minutos. Por favor. ¿Qué nos contáis? ¿Qué le dice el fiscal? ¿Si no está? ¿Si no está?